Punto por punto. ¿Qué tal? Es un placer saludarlos este lunes 2 de marzo del año 2020. Aquí la información más importante. Detienen a uno de cuatro posibles homicidas de la niña de 3 años encontrada muerta en un campo de cultivo en Temisco. Son varias personas, cuando menos cuatro, las que estamos nosotros cuestionando, estamos investigando. Pero ahorita el acervo probatorio nos da lo suficiente para presentar cuando menos a una persona. Siguen investigaciones del caso y hermano de la niña está resguardado en el DIF. El niño está bien, está en el DIF, porque pues ahí también hay una responsabilidad para la señora que finalmente creo que no está enfrentando todo en libertad, ¿no? Arrancó foro para prevenir violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es prevenir las violencias en las niñas, niños y adolescentes en el estado de Morelos y celebrar que el día de hoy esté arrancando este foro tan importante donde se conjuntaron esfuerzos desde el Congreso del Estado. Por duplicar pago a cantantes, Emanuel y Mijares llevan a la justicia al exsecretario de Turismo del gobierno de Graco, Jaime N. Juez le ordenó no salir del país. Inició en Morelos Censo de Población y Vivienda 2020. Pidió el gobernador a ciudadanos recibir a encuestadores. Trabaja Jojutla para evitar el bullying en las escuelas. Escuelas tienen registro, ¿no? O sea, no puedo decir yo una cantidad porque también muchos de los maestros y directores pues guardan esa situación, ¿no? Se hace público cuando los papás ya intervienen, ¿no? O sea, digo, es ahí cuando ya, digamos, se hace más público, pero bueno, la verdad es que la mayoría parte de los directores o maestros pues esconden estas situaciones porque no quieren verse afectados en su imagen de institucionalidad. Entonces, por eso es importante la comunicación entre padres e hijos para que ellos mismos se identifiquen cuando los hijos están sufriendo una situación de este tipo. Urge que el Tribunal Superior de Justicia dé resultados a la sociedad con su próximo presidente. Tener muy claro que tendrá que responder a las expectativas sociales que actualmente vive no solo el Estado, sino también el país. Nosotros tenemos que identificar que tiene que ser un contrapeso. Propone diputada darles más facultades al Tribunal Electoral del Estado para erradicar la violencia política. No voy a que se reformen un tanto las facultades que tiene el Tribunal Electoral, porque tienen que hacer sanciones o darle facultades para que vean que no nada más es un llamado para que cumplan, sino que puedan tener el poder de obligar a los entes o a los funcionarios que cometen estas discriminaciones. En Cuautla se aplicará la ley para que negocios den 2 horas de estacionamiento gratuito. Sin embargo, se ha llevado el proceso legalmente para que pueda ir avanzando con cada uno, haciendo la notificación, ellos tienen obviamente también su derecho para poder defenderse. Yo soy Andrea Sotelo y les deseo tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Punto por punto.